me gusta el final. Ahí cuando empiezan a bajar la música, me gusta. Grupo británico, de vocalista de voz grave, que son los que me gustan a mí. ¿Ah? Hablando de grave. Hablando de gente grave. Claro. Así es que los saludo. Hay un hincha que llamó y dejó un mensaje para el bichi. ¿En serio? Capaz sí. Lo podríamos escuchar después. No. Sí, vamos a hacer una wincha. Con los audios. No sé, podría ser una buena idea. Sí, por el problema de la una. Por el problema de la repetición. Negrito, usted me dice, yo vengo de jugar golf. Si yo tengo mal olor, usted me dice. No tengo mal olor, ¿no? Mal olor, porque ni siquiera me puedo. Ah, ver. No. La gente que tiene golf, que juega golf, no tiene mal olor. ¿Cómo están? Dice que es muy bueno para el tema de la concentración, ¿ah? ¿Qué cosa? Para tranquilizar la ardilla, el golf. Sí. Una cosa que te relaja. Tengo más dolor que España ahora. Me duele el swing muy largo. Peleas con tu cabeza. Vos podrías jugar negro al golf. ¿Ah? Que peleas contra tu propia cabeza muchas veces. ¿Cuál? El golf. Cuando pelearíamos con la cabeza. Por eso, paciencia y tolerancia. No, la frustración ahí debe ser tremenda. Exacto. Chico, que es muy técnico, dice. O sea, si el tenis es lo del golf. Pasás de algo muy bueno a algo muy malo en forma inmediata. Es frustrante. Pero eso lo de Niemann es maravilloso. Es tan maravilloso, sí. ¿No viste tú? Es tan maravilloso que, bueno, ya se empezaron algunos empresarios importantes a pelearse por él, también algunas marcas. Y ayer salió el ranking de los jugadores que había en su debut profesional, y este pibe la embarró porque salió... ¿Chileno, el cierto? Expliquemos. Sí, sexto salió. Salió sexto. Pero grandes nombres como Tiger Woods, salió 22, otro 64. Este pibe ha hecho cosas muy, muy interesantes. Sí, se habla incluso de poder volver a traer un campeonato de golf, no del PGA, evidentemente, pero sí... importante para poder reimpulsar el golf acá en Chile. O sea, creo que dicen que puede ser un impacto y un punto de inflexión para ese deporte grande, como lo pasó con Fernando González, sí. Con Tomás González. Como lo fue en cada deporte que explota, que tiene un referente. Exacto. Claro, pasa que el golf, desgraciadamente, no es tan popular, no es tan fácil jugarlo, ¿no? Y la verdad que jugar cada vez es más complejo, pero... Hay muchos chicos, especialmente Cádiz, que tienen condiciones. A veces no tienen la gente que los pueda auspiciar o bancar para que jueguen. ¿A quién escuché ustedes que en Estados Unidos se están cerrando las canchas de golf? Yo lo escuché en un programa acá de 1:00 a.m. Que decían que ya se han cerrado cerca de 800 canchas en Estados Unidos por un tema de que el terreno tiene tanto valor que lo utilizan, claro, para otro tipo de proyecto. Y porque ha bajado un poco el interés. ¿Sabe por qué se lo atribuían? Y hubo una pequeña, no sé si discusión y comentario, porque cada vez se tiene menos tiempo para poder jugar al golf. O sea, que ya, y él decía que hay muchos que ya no le dan permiso, porque el jugar al golf es irte a las 8 de la mañana y volver, sé, 2, 3 de la tarde. No es como la pichanguita, dices a tu señora, juego 40, no. Yo hoy, sabiendo que tenía que venir aquí al radio, empecé 8:30 de la mañana a jugar y vine corriendo para acá para llegar, o sea, requiere de mucho tiempo. Sí, depende también la cantidad de gente que juegue. Si jugamos dos, si jugamos tres, si jugamos cuatro, si vamos en carro, si vamos caminando. Nosotros éramos dos hoy. El que acercó mucho al golf a la gente o a la parte más popular fue Tiger Woods en Estados Unidos. Su color hizo que, claro, que la sí, gente... absolutamente, por eso. Entonces, de hecho, él se dedicaba a dar clínicas también en lugares más carenciados. Y ante la caída de Tiger Woods, que fue todo un fenómeno, sucede también eso, tipo de cosas. Efectivamente, dice que uno de los factores más importantes, que esto, imagínate, un referente en Estados Unidos que implica la ausencia del deporte en estos últimos tiempos. Imagínate, en Chile sí que aparece un gran deportista de ese deporte. La explosión, claro, tiene mucho que ver, la masificación. ¿Te acuerdas de lo que conversamos un día con Cecilia Pérez cuando estaba el debate y le decíamos, es importante los deportes masivos, pero no obstante aquello... es bueno tener, o sea, es bueno que el Estado invierta también en figuras. Mira lo que pasó con las mujeres, empieza a jugar más fútbol. Claro, pero alguien tiene que demostrarlo, eso es lo que me da un poquito de pena. Yo voy a poner un ejemplo, sin dar el nombre del club. Hay un club que, por ejemplo, yo soy socio y tengo a mis hijos que tienen menos de 18 años. Entonces, como yo pago mi cuota, mis hijos juegan. Y juegan el tiempo que quieren, los días que quieren, con quien quieran. Pero cuando ellos cumplen 21 años, ya no pueden estar a cargo mío. Ellos tienen que hacerse socio y pagar la cuota. Lo que significa para un chico que, o estudiante o trabajador, pagar una cuota de un club de golf, que son 300 o 400 lucas, los clubes empiezan a ir. Y los clubes, yo no sé si cerrar, pero acá van a tener que abrirse, salvo algunos muy exclusivos como el Príncipe de Gales, como el de la Reina, o como los Leones, que son muy exclusivos. El resto tiene que abrirse, porque si no se tienen que cerrar. Es verdad.
vamos a estar pronto en Brasil, en Belo Horizonte. Tenemos, tenemos la pregunta del día en relación a esto de la Universidad de Chile. ¿Crees que una eventual derrota de la U en Brasil podría dejar en la cuerda floja a Ángel Guillermo Hoyos? Comenta y comparte. Sí, el equipo no juega nada, 67%. No, es muy prematuro, un 33%. La gente sigue votando, más de 200 votaciones en un ratito, así que vamos a estar con eso. Muchachos, ¿están así? Yo hago la pregunta para que la gente, obviamente, se manifieste. Hay un sector de la hinchada que sí está molesta con la forma de que la U juega. Pero está la otra que tiene paciencia y que dice, bueno, estamos ahí en todo. Torneo largo, a pesar del 6-1 que fue feo. En la Copa, impensada campaña. Nosotros sí. veíamos el fixture del grupo y decía, wow. ¿Cómo se dice, Nacho? El fixture. Anoche lo pronunciaste muy bien eso, ¿te acuerdas después de la comida? Fixture. El fixture. Bueno, el tema es que... No sé, se las dejo ahí, antes que estemos en... Yo sé que ponen menos alarmista, pero, ya hay voces que están pidiendo, dicen que si en esta pasada Hoyos se despide de Libertadores, se tendría que ir. Yo también encuentro que un poquitín exagerado. Lo que pasa es que te debilita mucho. El clásico, mucha gente dice, no divide nada. El clásico divide muchas cosas. Perderse el clásico contra un Colo-Colo que no venía en buenas condiciones psicológicas, deportivas, ambientales, lo perdés, después te comes 6. Y después vas a Brasil y perdés acá. Y después te toca Racing la semana que viene. Te toca la Católica también. Te toca la Católica también. Claro. Pero te toca la Católica y después Racing. Y te vas levitando. Si empezás a perder. Ahora, lo más llamativo que tengo de la U hoy es que no tenga ninguna persona para poner en lugar de Hoyo porque está suspendido. Preguntémoselo a quién está ahí en Belo Horizonte, en corresponsal en viaje, ¿no? Amigo de la casa. Amigo de la casa. Estamos con Christopher Antunes. Christopher, ¿cómo estás? Bienvenido a Entramos a la Cancha. Hola, Nacho. También saluda a Tati Sinquillo Patel. Está en Belo Horizonte. Está el centro de Universidad del Liceo. Christopher, vamos a tener que volver a llamar porque se escucha entrecortado. Bueno, decirle a la gente que Christopher es periodista, es un periodista que sigue a la U hace muchísimos años, que ha hecho libros de la U. De hecho, lo tuvimos nosotros con el libro del 2011, que fue un exitazo. Y bueno, él está allá en la cobertura de siempre, siguiendo a la Universidad de Chile. El biche dejó extendida una pregunta que, lo más probable él nos vaya... No dar, por supuesto, es estar tan juntos. Es lo que pudimos mandar. Eso parecía ya, pues no terminaba la palabra. Sí. Bueno, ahí está, vamos a estar en cualquier minuto de Belo Horizonte, aún tenemos programa. Tenía anotadito por acá quién se iba a sentar en la banca definitivamente, que Flores. Es Gustavo Flores, sí. El preparador de arqueros. Ahora sí, Christopher, ¿cómo estás? Nacho, hola, saludos a todos en el panel del programa. Estoy acá en la Europina, en el hotel de la Universidad de Chile, elegido para esta exploración antes del partido. Sí. Lo vamos a perfeccionar. Sí. A ver, también lo podemos hacer por vía WhatsApp, todo puede ser, ¿no? Ahí los muchachos capos van a estar. Bueno, les decía, el señor Flores. Por el teléfono público. Esos teléfonos con. Claro. va a estar en la banca. Y esto se genera porque la Conmebol notifica del castigo por atraso reiterado del técnico. Sí, siempre sale tarde Hoyo como cábala, que en el plano local no ha recibido sanción o a lo mejor no tiene sanción, pero en el plano internacional sí hay una obligatoriedad con la cual te tenés que cuadrar, y él, por más cábala que tenga, tiene que salir en horario. Y esto le costó $15,000 a la Universidad de Chile, por lo que leí hoy en la mañana, y $1,500 a Hoyo más el partido de suspensión. 15 segundos, ¿no fueron? ¿Lo que llegó tarde, no? No sé. Yo te diría que más. Yo creo que más. Me parece que si sale una luca al segundo, estamos complicados. No, impresionante. Debe ser acumulación también, más allá de la cábala que pueda utilizar y que es normal en el fútbol. Claro, acá lo más grave es que no se pueda sentar en el banco. Que es evitable. Claro, escuché declaraciones porque esto uno de repente, claro, se da cuenta del momento de la U, lo podemos seguir discutiendo, pero al técnico y al entrenador de Cruzeiro, que fue muy criticado, dijo que iban a haber un equipo totalmente distinto. Que local. Claro, y más encima también viene con cuestionamientos, sobre todo por la manera de jugar. Entonces, se va a enfrentar a un equipo diferente desde todo punto de vista, creo, desde la dinámica, desde la intensidad y desde otro punto de vista. Bueno,
Como es el dicho, la tercera es la vencida. Y si no... Ahora sí, nos vamos a Belo Horizonte por tercera vez, junto a Christopher Antunes, periodista en viaje, que está junto a la Universidad de Chile allá. Ahora sí, Christopher. Hola, Nacho, ¿cómo te va? Aprovecho de saludarlos a todos ahí en Santiago. Sí. Como te decía anteriormente, estoy en el Euromina, elegido por la Universidad de Chile para la preparación de lo que va a ser este partido frente a Cruzeiro. Una semana que parecía no así tranquila después de lo que ha pasado en la U, pero era un día bastante calmo. Explotó la bomba. La producción a Ángel ya la designación es importante para hacer el avance. Sí. Sí. ¿Sabes qué es? Que no mande un avión envasado. Escuchamos la mitad, Cristian. Lamentablemente estamos teniendo mala recepción. Vamos a tratar de llamarte al otro teléfono o a este mismo teléfono a través de otra vía. Ya aguantar un poquito ahí, ha sido una lata, pero bueno, así son las comunicaciones y a veces hay interferencias. Programa en vivo. Él está ahí, entonces vamos a estar con él sí o sí, para los hinchas de la U que ya están preguntando el día a día. Me contaba por interno que hay varias situaciones que no se han conocido, pero voy a esperar que las cuente él porque es quien reportea a la Universidad de Chile. ¿Hay algunos que sostienen que le pueda servir, que yo no esté en el banco hoy día? Porque dentro de las falencias, sus debilidades que ha mostrado Hoyos es la mala lectura de los partidos, lo tarde en algunos cambios, la pasividad permanente en muchos encuentros donde ha ido perdiendo y no hay reacción y no hay solución desde el banco. En forma irónica lo tiran claramente. Sí, nada. O sea, lo que pasa es que ante la goleada del fin de semana ante Calera se le vio muy poco proactivo como para tratar de solucionar el problema cuando se avizoraba de que podía terminar muy mal, como terminó en definitiva. Entonces, pero yo sigo pensando que es importante que el técnico siempre esté ahí al borde de la cancha, que de alguna manera esto puede influir, y qué mejor que a lo mejor que el Vichy que lo cuente, que cuando no pudiste estar, Vichy, por el tema de la suspensión en la selección, claro, te terminó afectando a todo el mundo, o el rendimiento de la selección terminó afectando en definitiva. Sí, a todo el mundo, porque uno no está. A ver, yo digo que, y para que la gente entienda cómo es, mi forma de trabajar es, yo estoy con Dante en la cancha, es mi segundo entrenador, y yo pregunto cosas. O sea, voy a hacer un cambio. Dante, ¿qué te parece? La última decisión... ¿Ah, sí? ¿Siempre? La última decisión la toma el entrenador. O yo digo, ¿sabés qué, Dante? Mírame la defensa que yo voy a ver un poco el ataque porque no podés ver todo. Entonces, estar solo en la banca, o que no haya nadie, o que esté Flores, con todo respeto que se merece, pero no es lo mismo que esté el entrenador. Entonces, a veces lo que falta son diálogos. Por eso me llama la atención que esté solito Hoyo en la banca, tomando todas las decisiones que tiene que tomar con respecto a todo lo que pasa. ¿Y cuánta libertad tendrá este entrenador? Porque lo más probable es que no tenga ningún contacto con él. Entonces, tendrá libertad absoluta de decir, ¿sabes qué? En este momento me empodero del puesto de entrenador y tomo las decisiones que sean necesarias. ¿O va a tener que buscar alguna fórmula para poder estar en algún contacto con él? Hay que ver el tipo de provisión o de castigo que tiene, porque en el caso, claro, en el caso mío yo no podía ni siquiera hablar. Ya. En el caso de Guedes, en el caso también del técnico de Auda, ayúdenme. ¿Vilches? Que tampoco fue el partido con Colo-Colo, ¿se acuerdan? Que jugó, tenían provisión total. No sé la provisión que tendrá ahora. Ahora, me parece un poco exagerado el dinero que le cobraron por 15 segundos y por no usar la indumentaria adecuada. Él siempre se pone un peto, sí. Y él debería tener una un chaleco, una campera, una parca, un buzo de un color completamente diferente al equipo. Pero bueno, no sé, a mí me llama la atención de que se tenga que recurrir, con todo respeto del mundo, digo, a un entrenador de arquero, ya que tiene dos entrenadores de campo, pero que no están en condiciones reglamentarias para entrar a la cancha. Es muy, muy llamativo que la UNO haya previsto esto. Digo, mira, tenemos acá a Claudio Palma, que es entrenador, que puede trabajar con vos, que puede entrar a la cancha, que puede dirigir, porque ha pasado en otras ocasiones. Y hagamos memoria. Y hubo problemas con el colegio técnico por este motivo. Cuando echaban a San Paolo y se quedaba Becachese. Sí. Becachese no tenía título de entrenador. No tenía. No lo había validado. No tenía. No tenía. Estaba rindiendo, y acá ahí hubo un problema grande. Estaba rindiendo en Argentina por internet. Ah, sí. Lo mismo que Berizzo. Curso online. Entonces Berizzo tuvo que pedir un permiso especial para dirigir. Que también quisieron pedir lo otro y no se lo dieron. Entonces, reglamentariamente no debería, pero lo han hecho. Y cuando hay antecedentes de que se hizo, se podía seguir haciendo. Si lo hizo alguien, eso, yo diría que es más grave
digo de los técnicos de pronto, que no todos, pero de los que llegan, es más grave que sus ayudantes no tengan la preparación, más allá de que hayan jugado, mira lo del Vichy Fuerte en la octava región, y debería haber alguna prohibición del club. O sea, ¿quién es usted? Dante Poel, el técnico, perfecto, papel en regla, sus ayudantes. No, porque de pronto el ayudante es Carlos González, que jugó conmigo, Juanito Pérez, y viene sin título, y al momento de castigarte no hay quien se siente en el banco. Y es un problema para el club. En este caso es para Universidad de Chile. Sí, porque en el fondo también está la imagen del club. Claro, está la imagen del club, que tiene que ser muy prolijo en que obviamente se cuente con todos los reglamentarios. Estoy de acuerdo. Acá falta el tipo que conduce, en este caso Nacho. Tiene que haber alguien, algún otro de ustedes, que yo no, que pueda asumir su puesto. Y si faltan los dos, tiene que haber otro. O sea, no puede venir alguien, un tipo de afuera, y decir, che, sabés que falta el conductor. No, y que cumpla con los requisitos. Que lo ahora más que nada, que interprete la idea del técnico también. Porque vos contratás al técnico con su idea, y a partir de ahí, quien queda en el banco tiene que saber tomar las decisiones que vayan en la misma línea de lo contratado. Sí. Ahora sí, la quinta es la vencida. Último intento. Christopher Antunes, te he saludado más veces que... No tantas veces como los relatores en los estadios, pero sí te he saludado bastantes veces ahora al aire. ¿Cómo estás? Bienvenido a Duna. Sí, contemos a la gente que esos saludos de relatores son muy fríos, ¿eh? Así que mejor no. No. Ahora sí, maravilloso sonido. Sí, bueno, me encuentro acá en el Europinas Hotel en Belo Horizonte, donde, bueno, después de semanas tormentosas en lo deportivo, parecía ser algo tranquilo. El charter llegó el día lunes acá a la ciudad, donde el que recibió a Chile en el Mundial de Brasil 2014, pero todo se derrumbó, como dice la canción, porque ya se comunicó a Universidad de Chile, a través de la Conmebol, la sanción para el técnico Ángel Guillermo Hoyos por 70 segundos. ¿Ah? 70 segundos se demoró el equipo en saltar a la cancha frente a Racing, y por eso mismo el técnico está sancionado. Mucho. 70 segundos es un minuto 10 segundos. Sí, es bastante, ¿sí? Diría yo. Para mí sí. No. No es exagerado tampoco. Para mí sí, si vos tenés que salir cuando sale los jugadores, no me vengas con cábala. Yo en un minuto y tanto hago maravilla. No, pero sí, en serio. Yo no, sí. Es que, y aparte ya había sido advertido. Eso entiendo, Christopher, no sé, te pregunto y aprovecho a saludarte. Entiendo que ya le habían advertido y que en la segunda oportunidad que incurre el mismo error, bueno, es sancionado. Sí, Valdemar, ¿cómo estás? Efectivamente, fue en Río de Janeiro que el comisario de la Conmebol se acercó a Ronald Fuentes y a Pablo Silva, que es el director ejecutivo de Azul Azul, y les comunicó el retraso del equipo. Así que ya estaban totalmente al tanto de lo que pasó. Pero, a ver, el Ronald Fuentes hoy día, en una conferencia de prensa que dio acá, señaló de que las instrucciones fueron más largas de lo necesario, quizás, pero no es así, ¿eh? Es una cábala el técnico. Sí. Le resultó frente a Vasco, lo quiso hacer frente a Racing, sí, y lo repitió frente a Cruzeiro. Eso es una cábala, o sea, no es que se demoró más. Oye, Christopher... No. Tú que debes ser el periodista que más conoce la intimidad, que más conoce la UN. Nosotros, y yo diría el medio se debate en las urgencias que tiene la U, en las urgencias que tiene el directorio de al menos pelear uno de los dos, no pelear, de hacer una digna participación en Copa Libertadores y pelear el torneo local. Y de pronto pueden ser semanas muy cruciales para Hoyos. ¿Sabes? Algunos sostienen que de perder dos o tres partidos se va a Hoyos y se termina el proceso. ¿Cuál es tu olfato en esta pasada? Se perdió con la U, se perdió con San Luis, se perdió con Colo-Colo, digo. Viene la Católica, viene Racing, se juega mañana con Cruzeiro. La pasada es brava, ¿no? Claro, lo que pasa es que también hay que considerar que antes que llegara Ángel Guillermo Hoyos, la U tampoco era una taza de leche. Y efectivamente, la U estuvo incluso en puestos casi de descenso, con BKHS y después con Murri Castañeda. Por lo tanto, Hoyos ordenó esta cosita, y la verdad que sacó resultados, salió campeón, ha peleado todo lo que ha jugado, y eso le ha generado mucho crédito. Pero, ahí está el perro, la derrota ante Colo-Colo creo que marcó mucho a este plantel y mucho también a la dirigencia. Mañana va a estar llegando Carlos Heller a este hotel, viene solamente a ver el partido, así que vamos a ver qué pasa en caso de que la U no obtenga el resultado positivo. Acá ya se habla de que un empate incluso a la U le vendría muy bien, considerando que Cruzeiro es el rival a sacar en este grupo. Sí, eso te iba a preguntar, para que no pase colado, lo de Carlos Heller, porque ayer se especuló que tenía una reunión
o que tendría una reunión, pero el día de ayer, imposible, porque llega mañana a ver el partido. Pero esa reunión, Christopher, ¿tú crees que se va a generar básicamente para, yo no sé si pedir tantas explicaciones, pero sí manejar un poco cuál es la situación que se vive adentro, la situación personal y grupal? A ver, yo no creo que exista esa reunión, ¿eh? Yo creo que van a conversar como conversaron en el viaje a Río de Janeiro y como conversan permanentemente en el Centro Deportivo Azul. Aparte de que por algo se eligió una especie de director ejecutivo, ¿eh? Que es como que está por sobre todas las gerencias, que es Pablo Silva, y es el que mantiene la relación con Ángel Guillermo Hoyos. Entonces, hasta por ahí nomás es creer el asunto de la reunión. Ahora sí que te confirmo que hay mucha molestia por sobre todas las cosas, la goleada esta que sufrió, sí, frente a la Calera, y por sobre todas las cosas, la derrota en el Clásico. Hola, Christopher, ¿cómo estás? Claudio Borghi habla. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Mi pregunta es la siguiente, porque me cuesta entender un poco algunos jugadores que han quedado fuera con el caso de Monzón y Vaz, ¿no? Ellos no viajaron con el plantel. No viajaron. No me cierra el hecho de Monzón, entra con Audio, hace un gol extraordinario, Vaz juega algunos partidos. Y lo que me llama la atención es de ser titulares directamente a no jugar. ¿Hay algún otro motivo que no sea deportivo por el cual quedaron afuera? ¿Sabes, Claudio? Ha pasado mucho esto, ¿eh? Por ejemplo, Seymour fue titular frente a Vasco y después no fue citado en el Campeonato Nacional el día domingo. Echeverría en su momento jugó un partidazo en Valparaíso y no fue ni a la banca contra Wander en la final de la Copa Chile. Es algo muy común en el técnico, pero en el caso de Vaz, derechamente ya no le está gustando mucho al entrenador. Y lo de Monzón es porque está jugando sus últimos cartuchos en la U. Recordemos que a mitad de año él cumple contrato y se va a ir, ya está absolutamente notificado que va a partir, así que en esos casos son más especiales. ¿Parte a Colo Colo o no? ¿Cómo? ¿Parte a Colo Colo Monzón o no? ¿A Colo Colo? ¿Tenía alguna noticia? No, digo, le falta marcador de punta izquierda. ¿Pero se va con Sabino o no? Está bueno. Me gustó. Salieron cositas de este mini diálogo. No, Christopher, más allá de la intranquilidad lógica, gusto saludarte, de lo que significa perder un superclásico y después un 6-1, que efectivamente fue muy malo. Hay ciertas señales de declaraciones de Johnny Herrera, no en contra de los rivales, sino que de la manera incluso de jugar del equipo. Lo de Mauricio Pinilla también, que habla mucho de la entrega, de la vergüenza, para concentrarse 2 días y tener estas actuaciones no vale la pena y nunca va a ocurrir. ¿Ves algo distinto, algo complejo en ese ambiente respecto al tema del plantel? Mira, yo ayer estuve mirando el entrenamiento. Ahora, Claudio es el más indicado para hablar de eso, o sea, los técnicos no van a mostrar 10 minutos de entrenamiento donde se pelean los jugadores, pero obvio, se veía un ambiente bastante bueno. De hecho, jugaron Bocellur contra Pinilla, se estuvieron dando un par de palmaditas en la espalda, así que se ve un ambiente positivo. Pero, ¿sabes qué? A mí me llamó la atención lo que dijo David Pizarro ayer en conferencia de prensa. Dijo: yo quiero dejarle un mensaje a los jóvenes que van a enfrentar a Colo Colo en el futuro. No se puede no asegurar un partido que va ganando 1-0, no te puedes echar atrás, tienes que salir a matar al rival. O sea, pasaron 10 días del Clásico y todavía estamos hablando del Clásico, o sea, para que veas el nivel de dolor que provocó en este plantel la derrota ante Colo Colo. Entiendo, Christopher, y que es algo que a mí me lo comunicaron de alguien muy, muy cercano al cuerpo técnico, que producto de estos 10 partidos en 30 días, había cambiado un poco la idea de Guede en relación, perdón, de Hoyos en relación al desgaste a producir en los partidos. Entonces que inmediatamente se marcaba la diferencia, la idea era después dejar de ser de entregarse tanto en lo físico para ahorrar, si se quiere, un poco de energías. Y parecería que, esto obviamente parecería no, está constatado que no le resultó en el Superclásico, y que los jugadores por fuera le han mandado algunos mensajes a Guede que no están de acuerdo con esa manera. A Hoyo. Es que estás de blanco y por eso te confundí. Exactamente. A Hoyo con esta manera de jugar, al menos en estos 10 partidos en 30 días. Claro,
claro, de hecho le preguntaron a Flores, ¿ah? Flores es el arquero, el peor arquero, y este tiene toda una historia con la U Gustavo Flores, porque él llegó con BKHS. ¿Se acuerdan que BKHS lo trató de traidor? Él viene de Ecuador, ¿no? Christopher, lo trajo, claro. Él estaba con Emelec, había trabajado con BKHS. En Liga, Emelec, En Liga, perdón. Pero de allá lo conocía BKHS, lo trajo con él. Y él no se fue con el cuerpo técnico de Sebastián. ¿Se acuerdan que hubo declaraciones cruzadas? Bueno, él hoy día mañana va a ser entrenador de la U en el Mineirao. O sea, que lo que nos quiere decir es que debería representar un poco la idea de BKHS y no la de este último tiempo de Hoyo. No, porque quedó muy peleado con BKHS. Habló de lo mucho que va a estar triste. Bueno, yo me lo encontré en el asesor recién y me dijo, Guillermo está como loco porque él quiere ¿cómo se llama? Dirigir, ¿no? Está triste. Bueno, yo realmente, Hoyo, cuando tú lo ves en el lobby, te lo encuentras siempre, es un tipo muy divertido, que tiene alguna talla, pero ahora anoche estaba destruida con esta notificación. Y esta crítica de lo que decías tú de los jugadores, se ha sumado Pinilla, Herrera, al término de los partidos Pizarro, tú sumas a Pizarro, ¿provoca algo en el cuerpo técnico, al menos alguna reacción, al menos a cambiar algo en cancha para este partido, no? Mira, se le preguntó a Flores eso, ¿eh? que si no le parecía raro que los jugadores estuvieran mandando tantos mensajes a través de la prensa, y él afirmó de que todo lo que eran los jugadores ya lo habían hablado con el técnico antes, es como que todo lo que dicen ya se lo dijeron en la cara al técnico. La última por mi parte, Christopher, ¿cómo lo viste vos, señor? ¿Ya está pleno en todos los aspectos? Yo lo vi bien, yo no noté que venía saliendo una lesión. Los que entrenaron diferenciados fue Johnny Herrera, que tiene problemas en la espalda, y Matías Rodríguez, que tiene una esguince en la mano derecha. Así que eran los que están con un poco de problemas. Hoy día la UE entrena a las 4 de la tarde en la ciudad de Galo, y después va a hacer reconocimiento al Mineirao, pues ese estadio que nos trae tantos malos recuerdos. Sí. Mañana la bola 7:15, ¿no? Sí, es el partido. Christopher, bueno, agradecerte la formación, más o menos cómo va a ir, no hay mucha duda en eso. Y lo segundo, preguntarte, como a mitad de año, cuando se acaba la primera rueda, por decirlo de alguna forma, ¿hay posibilidad de contratar jugadores? Que son tres, ¿cierto? ¿Lo de Isla es tan así o es un humito de temporada? No, le interesa a Universidad de Chile, y de hecho Matías Rodríguez, que es un histórico de la U, está negociando su continuidad y no ha sido aceptada su oferta, que incluso es de 30% menos de sueldo. Entonces es porque la U apunta a traer un lateral derecho, y claro, acá se puede ver, acá la oferta es doble, ¿eh? Porque es oferta para Isla y para su mujer también, pues. Sí, es verdad. No, pues sí, es verdad. A la mujer de Isla le interesa mucho hacer carrera en espectáculo, y por supuesto que el presidente de Azul Azul tiene, creo, un par de medios. Pues. Uno que otra radio. Lo que sí te aseguraba la gala de festival. La gala de festival, se llama gala. Así lo están tentando. Está bien, oye, Christopher, ya, pues. La formación. No sabemos cómo salir de eso. Vamos a Ahí está. Sí, hay una oferta por Echeverría para irse a México otra vez, ¿eh? Ojo con eso. Entonces, Herrera, Vilche, Echeverría, Jara, Matías Rodríguez, Lorenzo Reyes, que también se va. ¿Ah, sí? Lorenzo Reyes se va del agua. Vamos a contarle pronto. Jambo Seyur, el chico Araos, Soteldo y Pinilla. ¿Araos se va también, Christopher, no? Hay interés. Usted está muy bien informado, bicho. Usted debería ser reportero de la U. Tengo más hinchas de la U que de amigos. Parece, pero, ¿no? Ya, pero... no lo había tirado ni yo, así que Arede me dijo. El asado me tiró me tiró un balde de agua a mi asado. Pero puede jugar, en este caso Monzón, en un mismo campeonato por dos equipos de la misma división, me parece que no. Parece que hay una cantidad de partidos mínima, ¿no? Sí, me parece que hay un tema reglamentario ahí. Sí, pero ojo, el sindicato va a tener una opinión respecto a eso, que no es menor. O sea, el campeonato cambió, es largo, ¿sí? Y si fuese así, también algunos entrenadores no pudiesen. No pudiesen firmar por 8 meses, por ejemplo. No, los entrenadores no pueden, definitivamente. ¿No pueden? O sea, claro, no pueden dirigir dos equipos de la misma categoría. No, pero firmar por 8 meses, te digo. El mínimo de contrato es un año. Ah, bueno, eso sí, el reglamento. Ayer firmó uno por 8 meses. Ah, claro. Le tienen que pagar el año completo. Ah, bueno, sí, pero sabemos todo que por 8 meses. Sí. Echa la ley, echa la trampa. Christopher, es levantar lo que es nuevo. Sí.
Christopher, estamos en contacto entonces mañana en la previa del partido. Seguramente ya vas a estar en el estadio, ¿no? A esa hora. Exactamente, sí. No tenga dónde se va Lorenzo Reyes. Me interesó mucho eso porque sería una baja para la U increíble. No, ¿puedes tirar un anticipo? Ahora, si se va Lorenzo Reyes, podría llegar un hombre histórico en la U para ese puesto. Así que tampoco es tan doloroso para los azules, ojo. Histórico. ¿Waldo Ponce? Mucho Murri. El único usted lo hizo debutar en la selección chilena, ese jugador. Oh, qué buena la trilla. Marcelo Díaz. Vemos, muchachos, no puedo seguir hablando. Qué grande, Christopher. Gracias. Un abrazo. Se van chao, todos. Se va Monzón, se va Sabino Aguad, se va Echeverría. ¿Se va Sabino? Colo-Colo. O sea, lo de Pablo Contreras, lo de Zamorano es un bueno más. Mira, yo siempre... ¿Para qué te metes en esos temas? Siempre digo, cuando el caballo va primero, apostar el segundo. Cuando tiran el nombre de alguien, y no me cabe duda que la conversación entre dos entrenadores ayer, porque es completamente anormal y lógico que tengan a un entrenador en una oficina y a otro entrenador en otra oficina. Es como que te dicen, negro, mira, si no firmás, está Dante ahí esperando. Claro, la presión que te mete. ¿Acepta esta condición o el otro la está aceptando? Discúlpenme, pero dos entrenadores en una misma oficina y que entre uno después del otro, no me parece. No te puedo creer. Sí. No, a mí no me parece correcto. No, más vale que no. Entonces, yo no sabía que había sido así. ¿Si yo sabía? No, yo no sabía. Sí, fue así. Entró uno. Es como acá, entramos nosotros al estudio y entra gente después, ¿no? Así fue, ¿no? Sí. Creo que Tito le dijo, al pillo, ¿cómo te fue más o menos? ¡Bravo! O sea, no era claro. Ah, increíble. Viendo la cara que sale el anterior. Y Sabino ha hecho un buen trabajo en Colo-Colo. Sí. Y malo que se use también si alguien desde adentro de Colo-Colo se usa el nombre del pobre Pablo Contreras, porque está ilusionado, lo escuchaba en radio, siempre lo tiran. Había comprado ropa formal incluso. Claro. Había mandado a los pantalones. Bueno, vamos a hacer la pausa. En comodidad y estilo, Relax Fits con Memory Foam de Skechers. Gusta, gana y golea, porque es la comodidad que estabas esperando. Cómpralos en tiendas y en Skechers.cl. Despacho y cambios absolutamente gratis. Ya estuvimos con la U, a la vuelta te prometemos Colo-Colo. ¿Cómo se gestó la vuelta de Tito Tapia al Monumental? Espéranos. El Team Chile de esquí náutico suma 8 medallas en el latinoamericano que se lleva a cabo en México. La gran figura de nuestro país se llama Martín Labra, que ya suma 2 preseas. El campeonato finaliza este fin de semana. ¡Buena, Banchito! ¡Volvió de vacaciones! ¿Y tus pies? ¿Dónde están? Hola, somos los pies de Francisco y sí, seguimos de vacaciones. Porque Francisco conoció la línea Relaxed Fit con Air Cool Memory Foam. Un placer al caminar. Sentirás que tus pies flotan porque su espacio interior es amplio y además son sumamente ligeros. Skechers Relaxed Fit, la comodidad que estabas esperando. Cómpralos en Skechers.cl y en tiendas a lo largo del país. Despacho y cambios, gratis. El agua nos mueve a estar más cerca de ti. Por eso, en Aguas Andinas, te invitamos a conocer nuestra nueva oficina virtual, donde podremos atenderte desde cualquier lugar y las 24 horas. Paga tu cuenta en línea, suscribe el despacho de tu boleta al correo, activa alertas de emergencias y mucho más. Accede a la nueva oficina virtual en www.aguasandinas.cl y también desde los tótems de autoatención que hemos habilitado en distintos municipios. Aguas Andinas, avanzando contigo y con Santiago. Cuando la familia disfruta de lo mismo. El papá ama el rock, la mamá ama el rock, la hija y el hijo también. Qué lindo es cuando todos disfrutan la misma canción y el mismo solo de guitarra, el mismo disco. ¿Y el plan? Desde hoy, todos juntos con el mismo plan. Si tienes un plan desde 25.990 pesos, obtén 50% de descuento en planes adicionales de igual o mayor valor. Entel. Más información en entel.cl. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Con la fábrica de techo de zinc? Sí, ¿en qué puedo ayudarlo? Quiero cotizar un techo de 5 metros por 2 de ancho para mi camión. ¿Perdón? ¿Cómo para su camión? Sí, es que pasé debajo de un puente y no calculé bien la altura y se me rompió el techo. ¿Aló?
¿Aló? Si te pasa, que te pille seguro. Con HDI Seguros tienes un amplio respaldo internacional. Encuentra el seguro que necesitas en hdi.cl. Danza GAM presenta En lugar de nada, una obra de danza contemporánea que explora el imaginario emocional en torno al agua. Una creación dirigida por Joel Insunza e interpretada por el Ballet Municipal de Cámara de Valdivia del 26 de abril al 6 de mayo. Más detalles en GAM.cl. GAM, Centro de las Artes, la Cultura y las Personas. Invitan El Mercurio, CNN Chile, Río Lab, Global News y Radio Duna. En el fútbol se completan las llaves de ida de la Champions League con el duelo entre el Bayern y el Real Madrid, que se juega a partir de las 15:45. Recordamos que por lesión no estará Arturo Vidal. Estamos de regreso en Duna. Ahí estuvimos con los titulares, ¿no? Estuvimos con los titulares de la Universidad de Chile. Con Christopher Antunes, que va a estar esta semana en la previa del partido. Tiró sus cositas. No, Antunes tiene su cosa. ¿Sabes qué? Me gustaría anotarlo así. Con el, sí, no. Ojo, pero, que le pega a todas. Por eso. Es un tipo muy informado. Es que él es de la Universidad de Chile. Absolutamente debe ser. Con respeto a todos, por supuesto, otros colegas que también están día a día en el Centro Deportivo Azul, debe ser de los que más maneja información de la Universidad de Chile. Así que un buen acierto haberlo tenido. Le tiré dos gatos. Tienen estos dos datos buenos. Que ahora los va a contar en la magia azul. Venís con varios datos. Pues yo escucho la magia azul. ¿Y las tiras? ¿Sí? Yo la escucho, sí. Los programas, viste, que tienen horario, entonces. Distinto, claro. Empiezo con uno, voy caminando. Claro. Tiran cada dardo. Es un programa dependiendo de cómo el resultado el fin de semana. Sí. Tito Aguad. No, Solo Tito te mata. Tito. No, ¿Cómo estaría la U con...? Sí, Tito Aguad. Sí. ¿Cómo estaría la U con Isla y con Marcelo Díaz? Con el retorno. A pesar de que se vayan hombres importantes. Me encantaría. Estaría bueno que se mantenga Pinilla, sí. Johnny Herrera. Claro. Jara. Sí, a mí lo que me parece es que los dos equipos grandes tienen poco recambio y eso preocupa un poquito, ¿no? Porque estamos hablando de jugadores ya de una edad importante. La U tenía como política la contratación de Saavedra, de Araos, de Soteldo, como distanciándose un poco de estos que son ya más consolidados y de jerarquía, como supuestamente entraría Marcelo Díaz e Isla. Entonces, pero es que, ¿te acordás que lo pusimos? Una mezcla que me parece bien. Lo pusimos como tema de conversación la otra vez, que Colo-Colo había apostado a traer jugadores de cierta jerarquía y que todavía pudieran rendir. Ejemplo, sí. Valdivia, Paredes, Pajarito Valdés, etc. Y la U había apostado a futuros negocios. Araos, Saavedra, Soteldo, etc. ¿Qué es lo que pasa? Y acá te pido la opinión, Michi, en relación a eso. Yo me identificaba con la de Colo-Colo ante la realidad de lo que es el fútbol sudamericano, porque yo necesito jugadores que me puedan jerarquizar, que los pueda tener 2 o 3 años para hacer un trabajo quizá un poquito más a largo plazo, y que sé que no me lo van a venir a tentar del mercado mexicano o argentino, brasilero, incluso de Europa. Y en eso yo metí ahí nuevamente a Valdivia, metí a Paredes, estos jugadores que ya los compras para tenerlos, sí. Los traes para tenerlos. Probablemente para no traen. Son invendibles. Exactamente, claro. Que ya son invendibles. A diferencia de la U, que si hace una buena presentación, supongamos ahora en Copa Libertadores, pasa y avanza, y te lo van a llevar a Soteldo, te van a llevar a Reyes, te van a llevar a Araos, es muy probable. Y de vuelta tenés que arrancar a Guachiverría, tenés que arrancar de cero de vuelta. Yo creo que es una buena posibilidad esa. El problema es de cuándo se van y cómo se van. Si se van todos juntos, si se van de a uno. Si yo digo, mira, primero se va a ir Dante y vos te vas a ir 6 o 7 meses después. Pero a mí me parece que es insostenible depende de la oferta, el retenerlos, claro. Vienen por Araos ahora y te ofrecen de México 6 millones de dólares y también te llevan a Reyes y a Soteldo y a Echeverría y de esa manera el equipo. Claro. Sí, bueno, si tenés la posibilidad, yo la verdad es que con este chico Araos estoy sorprendido, no pensé cuando lo vi a Antofagasta que podía rendir tanto como ha rendido y es una realidad que lo van a venir a buscar. Sí. El problema es que si sale 10 tenés que buscar uno inmediatamente que valga 3. Sí, pero yo creo que la política de tener una estructura, o sea, antiguamente, ustedes son más jóvenes, pero los técnicos decían, nosotros necesitamos el 1269, que era el 1, el 2, el 6, el 9, que era la estructura, y después le ponían las costillas al equipo. Número de fútbol argentino, en el fondo. Sí.
Entonces Chile necesita eso, Colo Colo lo puede tener, la U lo puede tener, y el resto tiene que variar, tiene que cambiar, tiene que irse. Lo que me llama la atención a mí es que hay algunos jugadores que llegan a estos equipos y desaparecen. Caso Arancibia, que para mí era un chico que tenía muchas posibilidades. Volados. Y no están. Y vos decís, ¿y dónde están? No los ve nunca más. Entonces, yo creo que estos chicos deberían irse. Ahora, para mí es fundamental, ¿dónde se van? ¿Dónde se van? Si se van a Europa, yo no me iría a un fútbol italiano, no me iría a un fútbol inglés, no me iría a un fútbol alemán. Yo me iría a un fútbol suizo, me iría a un fútbol portugués para acostumbrarme. ¿Hay alguno que se puede ir a Europa? A Laos, yo creo que se puede. Con unos kilitos más, se puede ir. Para mí, ¿eh? Sí, por condiciones, por la personalidad y por todo lo que ha hecho, podría ser. Pero... Yo creo que yo a México no lo vendería, no porque no me interese México, porque México no tiene salida al extranjero, o sea, no tiene salida a Europa, ¿no? Yo tampoco. Entonces digo yo, si quiere vegetar en México, lugar ideal. Sí. Bueno, ahí estábamos con la Universidad de Chile. Tenemos en línea a un amigo también de la casa que estuvo en este panel. ¿Le suena a Claudio Borghi? Pillo Vera, Jaime. Pillo Vera, aparte de trabajar conmigo, es amigo mío, personal. ¿Cómo están? Bien, aquí estamos, conversando de fútbol con los amigos. Sí, pues ahora empieza la Champions. ¿En un ratito? En un ratito, sí. Eso sí que es fútbol. Oye, Jaime, te vimos en la palestra durante estas últimas horas, tus últimos días, con las reuniones que tuviste con la gente de Blanco y Negro. ¿Qué tal fue todo eso? Me imagino que te ilusionaste de estar nuevamente en Colo-Colo, ¿no? Mira, tuve dos reuniones. Ajá. La última reunión la tuve ayer a las 12 del día, ya para hacer una presentación de mi trabajo, de lo que yo hacía como entrenador. El domingo en la mañana estuve con Gabriel Ruiz Tagle, también conversando, me explicó más o menos lo que ellos querían. Y fue una reunión también bastante cordial. Y bueno, al final se tomó la decisión de que fuera Tapia el técnico. Obviamente uno se ilusiona, pero yo desde que soy jugador de fútbol me ilusiono con Colo Colo, así que no es novedad la ilusión. Jaime, aprovecho a saludarte. ¿Qué tipo de proyecto ellos exigían? Digo porque siempre se habló de un técnico hasta diciembre, y es muy difícil desarrollar un proyecto con un plazo tan corto, con un campeonato ya jugado, con un plantel formado, con una Copa Libertadores que también en cierto modo estaba ya bastante avanzada. Entonces, como técnico no sé si era lo más beneficioso para tomar y proyectar algo ya a mediano y largo plazo. Sí, pues hablar de proyecto no se puede cuando te ponen una fecha de término de tu participación. Ahora, eso se podía, lo que conversamos con Gabriel especialmente, que eso se podía alargar dependiendo mucho de los resultados, si la gente estaba conforme con el trabajo, eso se puede alargar. Ahora, yo no sé legalmente si tú te pueden contratar por 8 meses. Claro. Me parece que es por un año. Legalmente, no sé, soy ignorante el tema, por eso pregunto. Sí, tiene que ser por un año. Ahora, han llegado entrenadores a Colo Colo hace un tiempo atrás que han venido con un proyecto bien bonito y han durado 6 meses y se han tenido que ir. Entonces, eso es relativo también. Obviamente que para cualquier entrenador que presente un proyecto a mediano y largo plazo, especialmente en Colo Colo, es muy bonito. Es un sistema que uno podría instaurar con todas sus cosas, digamos, con la gente de confianza y empezar un trabajo desde cero. Bueno, yo voy a confesar, soy amigo personal de Jaime, estuvimos el jueves pasado cenando juntos, después vino esta posibilidad de Colo Colo, o sea que yo sé cosas de mucho antes que públicamente, y sería injusto que yo le preguntase alguna cosa. ¿Estás con Mateo por ahí cerca, no? Sí, está cantando aquí. ¿Está cantando? ¿Qué está cantando ese? Este canta en inglés, güey. Habla aprendió a hablar inglés y no sabe hablar español. Qué problema para las generaciones. Se sabe todos los números, todo en inglés, pero en español no se lo sabe. Chiquito, no sé si será hijo mío, porque yo apenas hablo español. Lo único que se puede asegurar, ¿quién fue la madre? El padre de Jamás, Pillo. Sí. Escúchame, Pillo, yo recién comenté que me parecía algo
un poco extraño que hubiese dos entrenadores en una misma oficina esperando el turno para hablar con diferentes personeros del club. ¿Es la primera vez que te ocurre esto? Es que yo no sabía que estaba Tito ahí. Yo no sabía, me contaron después cuando yo salí, en mi carro salí, en mi auto, y los periodistas dicen, ¿qué opina que esté Tito Tate también? No sé, yo no lo vi, no tuve la posibilidad de poder saludar. Pero ¿te parece, ahora que lo sabes, te parece algo lógico, normal, ético? No lo sé con cuál sería el término ideal para nombrarlo. Claro. ¿Qué te parece? La verdad que yo me hubiera puesto incómodo si hubiera salido. O sea, a mí me hubiera gustado que hubiera ido otro día, o yo haber ido a otra hora, a otro horario que no nos topara. Tuve toda mi carrera de 15, 20 años como técnico, 20 meses de tratar de convencer a esta gente. Dicen que la votación estuvo bastante peleada. Yo lo sé. Incluso creo que perdiste por un voto, ¿no? Eso es lo que me dijeron. No sé si será tan cierto, pero bueno, tengo que creer a la gente que me dijo. Si lo dice Borghi, ponele la firma. ¡Epa! Jaime. Ahora, seguiré esperando la posibilidad y a ver si tengo trabajo por otro lado también. Jaime, gustazo saludarte. ¿Qué te dijeron ellos? Los dirigentes, me refiero, Ristale puntualmente. ¿Qué eran las exigencias? ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Qué era lo que ellos pretendían del técnico, en definitiva? Mira, básicamente, fútbol, hablamos re poco. Me dijeron qué pensaba yo del equipo. ¿Ya? Primero que nada. Yo le hice una evaluación de lo que yo veía del equipo, cómo lo había visto jugar. Me parecía que no era tanta la crisis que había. Crisis la había vivido Yoles. Yo como capitán del equipo tenía que salir con Arturo Salá adentro de un auto y no a pedir nada. Esa es crisis. Claro. Lo que estaba viviendo Colo Colo hoy día es un problema de un par de resultados, y porque hubo un cambio de directiva, pero crisis deportiva yo no... a menos que quede eliminado a Copa Libertadores. Pero yo creo que tiene un equipo competitivo. Creo que el equipo, contra equipos grandes, no va a tener problemas de motivación, porque lo han demostrado con Católica, con la U. El problema es que a Colo Colo le han ganado equipos que no se pensaba que le podían ganar. Entonces, y ahí hay un problema que yo creo que se soluciona con mucha motivación y que el mensaje llegue bien claro a los jugadores. Básicamente eso es lo que pienso del equipo. Ahora tiene jugadores de nivel, me gusta mucho la contención que tienen con Carmona y con Baeza. Arriba tienen a Rivero y a Paredes, que son goleadores importantes. Claro, Jaime, yo entiendo y me imagino que tienes toda esa definición y descripción de un grupo y de un plantel que sí. Es rico en recursos, no tengo ni una duda, pero mi inquietud sigue quedando en qué ellos te plantearon. ¿Sabes qué, Jaime? Queremos que tengas un interinato hasta diciembre, después según los resultados evaluaremos, pero nos interesa tratar de clasificar a una Copa Libertadores que está casi que se nos escapa, pero sí salir campeón, y eso sí te permitiría una renovación automática. No sé, como que hubo cosas concretas en cuanto a los desafíos, como para decirte, ¿sabe qué? Si tú cumples esto, definitivamente la renovación es prácticamente automática. Sí, eso me lo dijeron. Pero yo les dije que yo no podía asegurarle nada, solamente responsabilidad en el trabajo, profesionalismo. Yo sería mentiroso decirle a ustedes que voy a conseguir todo eso, porque eso hay que jugarlo primero. Tenemos más posibilidades porque Colo Colo tiene un equipo competitivo, claro, y si yo llego a ser el técnico, voy a luchar por todos los objetivos que ustedes quieran y por los objetivos que yo me he planteado siempre como entrenador, que me vaya bien. Entonces, eso no tengan miedo ni duda, le dije yo, porque eso, para eso vamos a luchar. Eso me lo dijeron, sí. Pero me hicieron algunas preguntas que yo ayer escuchaba a Claudio Fox, que también ahí tuvo un problema con la señora Jorge Valdivia, que hizo algunas declaraciones. A mí también me preguntaron que si yo tenía problema con Jorge y con Carlos Carmona por el asunto del bautizazo. Yeah. Y yo le dije, no, la verdad que yo no tomé ninguna decisión. Yo era ayudante de Claudio en la parte deportiva y habían unos jefes, que era el presidente de la NFP,
Claudio era el técnico, se tomó una decisión que me parece que fue la correcta, porque si uno se porta mal y no llega en buenas condiciones, había que tomar decisiones y se tomó. Pero yo mayor responsabilidad en el hecho yo no tuve. Aparte, yo no fui culpable del asunto. Pues, si, claro. Pero el hecho de que te lo preguntaran habla un poco, claro, y establece... Es cierto, preocupación, claro, que hay una preocupación interna respecto a dos jugadores que son importantes en el equipo, digamos. Cosa que desmentía ayer Valdivia aquí en este programa. Sí, yo recuerdo el último partido que dirigí con Iquique contra Colo-Colo, Jorge me regaló su camiseta. Entonces, problemas con él no, obvio, nunca los tuve, además. Nunca los tuve, y con Carmona menos, porque a Carlos lo conozco menos, solamente el paso que tuvo por la selección, entonces... Siempre eran preguntas que a lo mejor ellos tenían dudas, y obviamente como uno como técnico tiene que responder de algunas dudas. Y Jaime, ¿sientes que el ofrecimiento de Colo-Colo fue todo lo serio y todo lo convencido que se debe para llegar a ser entrenador, que es tu gran ilusión de Colo-Colo? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Por un poco las condiciones con las que firmó Héctor Tapia, pero también porque como que mucha condicionante que tiene que ver con el resultado, como a cualquier entrenador del mundo. Si tú pierdes 8 partidos seguidos en Colo-Colo, la U, en el Liverpool, en Barcelona, lo más probable es que te echen. Pero, claro, pero yo creería que hay un marco que regula un proyecto, una forma, y que tiene que ver con algo mucho más potente. Y me da la impresión de que eso no estaba cuando te lo ofrecieron a ti y a Héctor Tapia. Capaz que me equivoco, pero me gustaría saber tu sensación. Sí, lo que pasa es que el primer comentario de la directiva fue que ellos están contratando aquí a fin de año y quieren contratar con tranquilidad y estudiar mucho el asunto del gerente deportivo. Y de ahí que el gerente deportivo dicte las políticas de trabajo deportiva. Ya. Eso lo tienen claro ellos, me lo dijeron muy claro y obviamente yo lo entendí. Perfecto. Yo le dije, el problema es que si se contrata primero al entrenador y después al gerente deportivo, es complicado, pero bueno, se está haciendo así. Normalmente uno contrata primero al gerente deportivo y después al técnico, entonces... Eso es lo lógico. Sí, pero por el tiempo a lo mejor no pudieron hacerlo, y lo más probable es que empiecen a estudiar ahora para hacerlo, así que tú lo que hagas en Colo-Colo va a tener cosas buenas y cosas malas, o sea, te van a criticar por lo negativo, por lo positivo, sí, por no, claro. Lo que sí, la urgencia era de contratar un técnico, porque los jugadores también estaban inquietos, que quién venía, quién se iba a quedar en la banca, porque tienen compromisos importantes de Copa Libertadores. Uh-huh. Jaime, lo último ya para ir cerrando porque nos pilla la hora. ¿Tienes algo visto? Bueno, esto era como lo más concreto, obviamente, porque te reuniste un par de veces con la gente de Blanco y Negro, pero de aquí en más, ¿hay posibilidades de reinsertarse? Bueno, yo tengo las ganas, pues ahora falta que los equipos se decidan. Estuve a punto de ir al Audax, también falló, no sé por qué. Ellos se decidieron por otro técnico, el mismo caso que también tuve reuniones con ellos, tuve que hacer una exposición. Mira, lo mejor la exposición que estoy haciendo es complicada, a lo mejor. No es lo que esperan ellos, entonces voy a tener que cambiar. No es poner nada, solamente decirles que yo soy entrenador de fútbol y que trato de hacer jugar bien los equipos. Así que claro. Ahora vamos a esperar que aparezca otro ofrecimiento, vamos a ver. Ojalá si sea Jaime. Va a llegar. Estoy tranquilo que va a llegar. Un muy buen entrenador y mejor persona. Exacto. Así que, Pillo, un abrazo grande. Bueno, gracias a todos ahí, un saludo, un abrazo. Abrazo, Jaime. Chau. Escuchas, entramos a la cancha. Escuchas al mejor panel de las 14, junto a Claudio Palma, Dante Poli, Waldemar Méndez y Nacho Abarca. Héctor Tapia empieza su segundo ciclo de Ante Muchachos en Colo-Colo. Sus números fueron los siguientes en el primer mandato. ¿Ya? Donde consiguió la tan ansiada estrella 30. ¿Ya? 70 partidos dirigidos, 46 ganados, 8 empatados, 16 perdidos. Un 69,52% de rendimiento. ¿Qué tal ese rendimiento? Lindo número. Son buenos números. Sí, ¿no? Sí. Son buenos, absolutamente. Números. Sí. Yo me acuerdo de cuando Tito te iba a estar a Paredes, ¿no? De vuelta. Sí. Para la 30, ¿te acuerdas? Y se puso la 30. Se puso el número 30, absolutamente. Sí. Yo, mira, para cerrar, y muy puntual,
No me gustó la forma de que se hizo toda esta llegada a Colo-Colo. Me pareció desprolija, me pareció hasta por momentos poco seria. Pero no quieres que haya aceptado estas condiciones. Yo lo puedo entender para Héctor Tapia, porque era la forma de poder volver a dirigir Colo-Colo. Y le deseo lo mejor. También un gran tipo y creo que es un buen entrenador que tiene una segunda oportunidad en Colo-Colo y ojalá que pueda cumplir todos los objetivos que se está trazando. Bueno, cada cual tendrá sus fórmulas. A mí no me parece, tampoco nunca me pareció esto de los 8 meses y después un cambio de técnico. Yo creo que esto va a ser independiente, se te va muy bien, ¿eh? Yo entiendo lo que la concesionaria tiene preparado un proyecto más macro, más grande, pensando en ganar algún día nuevamente a la Copa Libertadores. Y esto es solo una etapa transición. Y ojalá sea lo más exitoso posible. No, claro, ojalá. Para ellos, digamos, obviamente, sí. Pero bueno, está bien. Nos vamos. Muchas gracias por la compañía. Bien, la Champions. Vamos. Sí, pues.